Buenos días. Buenos días, espero que estén muy bien. Mire, vamos a empezar a decorar. Pastelitos. Este pastelito es de fresa, tres leches, relleno de duraznos con nuez. Buenas tardes, ¿qué tal? Buenas tardes, Liz Sánchez, Lu, Ina, buenas tardes. Bien, vamos a empezar a decorar este. Es pan de fresa, tres leches, relleno de durazno con nuez. Durazno con nuez. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? ¿Qué dicen? Buenas tardes, buenas tardes. Hola, Connie. Gracias, gracias. Buenas tardes a todos. Gracias, Neni. ¿Cómo están? ¿Qué dicen? ¿Cómo les va? ¿Qué dice esta tarde de sábado? Saludos, Caroline. Saludos desde Toluca. Este ve todo tapado con rosetas, por eso le voy a dejar una capa muy, 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 muy casi que superficial de crema. ¿Cómo están? Lo he apurado. Hoy sí, tengo mucho trabajo, tengo que hacer estos pedidos, todavía tengo que llenar la vitrina, ayer tenía llena y gracias a Dios se vació. Entonces ahorita hay que llenar amigos. ¿Cómo ven? Buenas tardes a todos. Repitamos, miren. Buenas tardes. Vamos a pasarla aquí, les digo que va con rosetas. Por eso le puse una capa ligera de crema. Ah, pero yo creo que lo voy a tener que... No, lo voy a pasar a una base. Lo voy a mejor una base de madera. Creo que lo voy a poner en esta. Hoy, ¿qué voy a hacer? Estamos haciendo pasteles de pedido. Ay, a ver si no se me rompe. Ahí está. Porque si no, no va a cerrar el domo y se va a maltratar y se va a ver feo. Listo. Este lo voy a ocupar para hacer otro pastel de esa medida. Y ese sí lo puedo hacer así. Buenas tardes. Hola, Soraya. Buenas tardes, Chichonis. Buenas tardes, Lu, todos. Sí, Lu. Sí, no te preocupes. Ahí va a estar listo. Va a estar listo ese rico pastel de zanahoria. Ahorita voy a hacer la nota de una vez. Ahorita terminando todo este live. Va. Entonces, les decía. Este va con rosetas. Es de revelación de sexo. Ya saben, de esos de que lo partes y sale de un color. Obviamente, pues aquí va a ser niña esto. Por eso el pan es rosa. Bueno, es de fresa, pero aparte es rosa. Ok. Y lo voy a poner voy a pintar aquí crema. Para hacer unas rosetitas. Aquí ya tengo mi crema. Ya. Voy a hacer rosas y azules. Pero en tonitos pastel, ya saben, tonitos pastel para que jale. Es el estilo, ¿no? No, no es mi seguidora, es una clienta. Además la mamá ya debe de saber, que es regularmente el que no sabe es el papá. De hecho, los que me lo encargaron no es para ellos, ellos van a ser padrinos. O sea, y aparte no me siguen en mis redes. Son clientes.
se pierden de lo bueno. Vamos a poner tantito color rosa en gel. Saludos hasta Guatemala. Gracias por estar aquí. Y aquí le vamos a poner tantito azul. Igual en gel, miren. Ah, se me olvidó poner mis lentes, amigos. Estaba trabajando así sin lentes. Y hasta ahorita que ya empiezo a leer, es que me doy cuenta que ya no me los puse. Hola, Pati. Buenas tardes. Bienvenidos. Vamos a hacer un rosita pastelín. Listo, a ver. No, un poquito más, ese quedó más pálido que yo. A ver, ahí así, a ver si con ese. ¿Va a ser niño o niña? Va a decir, ah, niña, una niña más en el planeta se avecina, amigos. Una señorita más arribará a este planeta Tierra dentro de unos meses. Y nosotros aquí estamos listos para compartirles a esos padres esa noticia. ¿No? Entonces, mira, vamos a ir, estoy pintando, ya saben, así la técnica, así. Es más fácil para pintar, más limpio. Y haces que se cubra mejor el color. ¿Ok? Este pastel es pastel de fresa tres leches, relleno de duraznos con nuez. Y le eché un poquito más de color rosa, pues para aquello de la revelación de sexo. ¿No? Entonces vamos a... Ahora vamos con el azul, miren. Después de este voy a hacer otro. Voy a hacer uno de sirena, voy a hacer uno de oblea, voy a hacer uno de dos... Uno como de boda, otro de dos pisos. De... Acá estilo... Con colores fluorescentes. Ahora sí, amigos. Ahora tengo que llenar la vitrina. Ahora les vamos a poner un poquito de turbocina. Ahora por eso sí tomé café para andar más despierto. ¿No? Miren, ahí están los colores. Pastelibrios, me quedan. Ok. Listo, pues como siempre vamos a empezar por el color más suave. En este caso va a ser el rosa. Y vamos a ponerle... Ahora, fíjense, aquí le voy a poner de una vez el aluminio porque en la parte de abajo de nuestro pastel... Porque, pues de una vez... Para que ya las rosetas caigan ahí encima. ¿Ok? Ya tengo mi papel aluminio. ¿Por qué no lo puse en esas bases que ya vienen? Bueno, pues porque es de tres leches. Y ustedes bien saben, amigos, que esas bases, después de un ratito, o si las metes al refrigerador con el pastel de tres leches, ya después de unas dos, tres horas... Se aguadan, hasta se pandean cuando cargas el pastel. No sé si les ha pasado a ustedes. Esas bases son recomendadas, pero para pasteles de tipo americano, ¿no? Entonces. Ok. Entonces, aquí vamos, miren. Vamos. Decorando. Hacer así para que no chorree la leche. Ahora sí vamos a ponerle turbo. Iba a empezar desde ayer, pero me hacía falta ciertas cosas para elaborar los pasteles y ya tuve que ir en la mañana a comprarlos a Xochimilco.
Y en lo que los pego, los que... Luego ahorita donde voy a comprar, como que no tienen gente atendiendo. Y este... Y tardan un montón en despachar. Entonces hay que esperarse, amigos. Listo. Miren, con esta duya, que es de 8 picos, vamos a empezar a hacer toda la orilla. ¿Ok? Déjenme pongo mis lentes porque no alcanzo a leer ni madres. Ahí están, miren. No los había sacado de su estuchito. Ah, cabrón, ahora sí. Ahora sí. Listo. Bien, vamos a cortarle la... en la puntita. Y ahí vamos a empezar a... para vaciar el color. Como les dije, voy a empezar con el más... con el... en este caso el rosita, pues es el más claro. No, tenemos un color pasteloso. Vamos a poner la mitad y la mitad, ¿no? Saludos, saludos. A ver. Ahí está, nada más para darnos una guía y que quede listo, ahí está. Hay que taparle bien para que no se vea, ¿no? Para que no anden ahí de chismosos viendo a ver qué va a hacer, qué va a hacer. Nunca falta, ¿no? La tía que le mete el dedo, la tía chismosa. O el niño, o el niño gracioso que va y ahí está, metiéndole, ¿sí o no? Entonces, para evitar eso, así mejor, amigos, vean. Para que hasta que lo partan, se vea bien. Niño o niña. Vamos a ponerle todas las rosetitas así. Y le vamos a poner, ya saben, un brillito ahí bonito que se vea coquetón. Le vamos a poner este... unas... unos este... sprinkles. Le vamos a poner tantita diamantina ahí rosita para que luzca, ¿no? Que se vea mamalón. Ahora vamos a ponerle el color azul. Dejen enjuagar esta para que se vea bien azul, azul. Para que no salga pintado de dos colores. Miren, igual le vamos a cortar en la orilla. Ok. Y ahora sí vamos a ponerle el azul. El azulito. Listo. Ok. Ahí está. Igual vamos a marcar aquí la mitad. Sí, ya vieron por qué lo puse en base, amigos, porque si lo hubiera puesto en el domo no hubiera cerrado. No hubiera cerrado y se hubiera visto todo aplastado. Listo. Así ya no corremos riesgos. Ok. Ahí
Sí, le faltó. Le faltó tantita crema. Le faltó el cálculo. Ahí está. Listo. Ahí quedó. Estas las guardamos. Ahorita vamos a ocupar estos colores para los otros pasteles. Así es que estos los vamos a reservar de este lado. Ah, no, acá tengo mi charola. Y ahorita les vamos a dar uso. Por eso me gusta también hacer así. Una vez que los acabas de utilizar, los puedes guardar. O en su caso, pues ya, te los tiras y así, no hay falla. ¿No? Vean, digamos este que me quedó aquí. Pues lo ponemos acá, vean. Ok, se guarda. Y ahorita en el otro pastel que voy a hacer, igual y voy a ocupar de esa gama de colores y listo. Ahora vamos a ponerle tantito shining para que, ya sabe, tenga ese toque. Miren, aquí tengo de mis amigos de Sprinkles Conectados la trufa. Vean, vamos a ponerle un rosita, pero ahora sí vamos a poner un rosita pasteloso y azul. Vamos a poner igual un azul, aquí está, miren, dando busque, miren, vean. Buenas tardes, Abby. Vamos a ponerle de tantito de eso nada más para que se vea brillosín. Ahorita se las muestro, vean. Ok. Vamos por la... Aquí tengo ya, miren, la... mi aerógrafo de aire. Javier, perdón. ¿Qué fue? Discúlpeme. Es que ando aquí, miren, ahora sí que ustedes están viendo que andamos acá en todo. El brillo no es, es diamantina comestible. No tengo uñas y me cuesta trabajo abrir estas cosas. Vean, vamos a ponerla aquí. Vean. Aquí está, le ponemos. Y ahora el rosa, vean. Ese tiene tantito blanco aquí, pero pues no importa. Vamos a ponerla aquí. Ahí está el rosa. Ok, estas son diamantinas comestibles. Diamantinas comestibles, ok. Vamos a alzarlas de una vez para que no se haga el relajo. De mis amigos de los Sprinkles Confitados, la trufa. Listo, y este vamos a ocupar. Este se ocupa bien fácil, amigos, para que ustedes... Yo se lo recomiendo, vean. Nada más lo ensartas aquí. Lo abrochas. Ahora sí que lo abrochas. Aquí tienes tus seguritos como unas liguitas de plástico. Y listo, vean. Y lo pones boca abajo. Y listo. Rosa, pues en el rosa, ¿no? Para que se vea. Se ve esa textura brillosa cuando... Listo, ahí va. Miren, ahora vamos a quitarlo igual así de esta manera. Aquí trae una tapita. Vamos a taparlo. Y vean, aquí tengo el azul. Y le ponemos así, miren. Vean, azulito, listo, vean, ahorita lo acerco para que vean cómo se ve, ok,
Hola, ahí está ya. Sí. Y vamos a ponerle igual nuestras perlitas. Nuestras perlitas de las... Igual de mis amigos de los confitados de la trufa. Ahorita se las muestro porque vean qué bonitas se ven. Ya nada más para darle ese... Ese toque, miren. En cada roseta le ponemos una. ¿Cuál es la nota de aquí? Acá la tengo yo. Ahora vamos a ponerle de estas, miren. Es este. Listo, amigos. Rodolfo, esa bomba no la consigues. Donde venden materias primas, ahí la puedes comprar. Donde venden ma... Ahí está. Vean cómo brilla. El azul. Y el rosa. Ahí está Michi Micha. Listo. Sale el primero de la tarde, amigos. Una idea fácil, sencilla y vamos a empezar. Ahora vamos a decorar uno de uno grande. Ahí les va. De suerte, amigos, terminando y llegaron por él. Así es que vamos a comprar. Gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias. Listo. Listo, vamos a al que sigue, al siguiente, amigos. Vamos, ahora voy a hacer uno de, déjenme ver los horarios, que aquí lo elegimos por horarios. Dos. Este es para la más. Y déjenme ver este de aquí. Cinco es para cinco. ¿Cuál es el del decorado? Este. Listo, vamos a hacer este, miren, este es dos pisos, dos niveles, chaparritos. ¿Ese cuál es? Este, ok, vamos a... Vamos, este va a ir todo blanco. Todo blanco y vamos a ponerle, este, quiere unos toques fluorescentes. Entonces, me dije, ¿cómo lo voy a hacer? Y ahorita van a ver qué bonito va a quedar. Lo quiere, me dijo el cliente, esta persona ya es mi clienta, ella ya ha hecho muchos pasteles. Le echo uno de Luca, le echo de uno de Luca, ese que el muñequito ese que es pez
Y este, ¿cómo se llama? Bueno, ya saben de cuáles digo. También le he hecho uno, dice uno de una guitarra, o sea, tengo un TikTok de ahí, del de la guitarra. Igual fue de dos niveles, el de Luca también fue de dos niveles. Este pastel es un pastel de tres leches, relleno de, el piso de arriba es este de duraznos con crema, el piso de abajo es de fresas con crema. Va con una base aquí en medio de madera que va ensartada, tiene cuatro, la base tiene cuatro palos y esa nada más la dejas caer por encima y listo. Es sencilla. Entonces, como les dije, este va a ser todo blanco y le vamos a poner, este, quiere cosas, este, fluorescentes. Hola, Pato Rockero. Vale, entonces vamos a llenar nuestra bolsa. Vamos a llenar nuestra bolsa en color, con color blanco para fondear. Fondear, ya saben, siempre les recomiendo cuando hagamos de, sí, de pisitos, de niveles y estén, ya estén montados uno sobre el otro, empezar de arriba para abajo. Inclusive, este, más cuando es de tres leches, que, es, que este es el caso. Cuando no son de tres leches, este, luego te puedes dar la... Pues lo que puedes hacer, cubres el de abajo y luego ya nada más le pones el de arriba. O sea, también está esa opción. Pero este, como es de tres leches, es mejor así. De una vez, cuando lo estás armando, armarlo de una vez bien para que no tengas esos líos. ¿Ok? Ok, vamos a empezar, miren la duya, listo, vamos a empezar a ponerle desde abajo, así es más fácil, así, también les recomiendo que lo cubran cuando sean así de niveles con la manga pastelera, porque eso ayuda a no estar trabajando, tocando tanto la crema, se nos reseque y cosas así. Entonces eso también es parte del, eso es parte, ¿no? Del, porque luego si tú la estás agarre y agarre, se reseca, y más cuando es este así de este tipo de cremas, de la Top o de esta, de la Cremolée, de todas esas cremas, y tú las, este, las estás manipulando mucho, se van, este, ¿cómo se llama? Se van resecando. Entonces, este, pues es mejor así, ¿no? Así ya nada más de la bolsa, directo al pastel y listo. Ok, ahorita les muestro la crema que yo utilizo. Es una crema de, es una crema de chantilly sabor nata, de la marca Cremolée, de las de Asturias. Okay. Ya viene, viene líquida y tú solo la pones a batir y la dejas a la textura o a la consistencia que tú necesites. Digamos, cuando vas a decorar de bulto, vas a hacer flores, va un poquito más aguada. Si vas a cubrir pasteles, como es el caso, pues en esta ocasión, pues lo pones un poquito más, este, más, un poquito más dura para que se mantenga. Ok. Listo. Vamos a empezar. Emparejamos aquí arriba para que todo esto de aquí se vaya hacia los lados y luego ya nada más lo recojamos. Vean. Así a los lados, todo esto. Muchas gracias a todas las personas que me están empezando a seguir. Bienvenidos. Bienvenidos aquí a Clan Cakes. Como dice el recibimiento, un lugar para los que amamos la pastelería. Oye, por cierto, hablando de pastelería, ¿qué onda? ¿Ya hicieron la receta de Matilda o no? ¿Ya la hicieron o todavía no? A ver, cuéntenme. Sí, exactamente, ya la Ale. Tap tap a la pantalla, muchas gracias. Gracias por su apoyo, por su tap tap. Muchas gracias. Recuerden que el tap tap es gratis. Listo.
Ahora vamos a emparejar aquí abajo. Hacemos lo mismo, lo ponemos hacia los lados. Y vean, así está más rápido fondear el pastel, vean. Nada más es emparejarlo. Y listo. Ok. Listo, vean. Emparejamos. Ahí está. Ahora sí, ya nada más vamos a quitarlo el restante de la parte de acá arriba. Ok. Vean. Para dejar lisito. Y empezamos a hacer las aplicaciones que vamos a hacer. Listo, vean. Todo el sobrante. Ahí está, vean. Ahí va, vean. Ahora, la parte de abajo. De todas maneras, ahorita le damos otra pasadita porque para que quede bien, bien derechito. Lo más derechito que se pueda. ¿Ok? Ahí está, vean. Ahí está. Así es más fácil. Ahí está. Vean, este de arriba ya está, nada más. En medio y abajo, miren. Y todo esto que sobresale aquí, vamos a quitarlo. ¿Ok? Ok, así quitamos, miren. Listo, ahora ya lo tenemos así parejito. Vamos a ponerle toda la parte de abajo de una vez así para ponerle el aluminio. Porque este igual no le vamos a aplicar nada con aerógrafo ni ganache. Muchas gracias, mis hijos, Inés, a Carolina, a Ye, Patrick, María, gracias por empezarme a seguir. Litzo Soto, gracias por empezarme a seguir, gracias. Ok, así es, Jocelyn García, así es. Listo, hola. Este es de Camachín, hola, buenas tardes. Este es de pan de vainilla, tres leches, también es de tres leches. Este, relleno de fresas naturales y de duraznos naturales. Ok. Va relleno con fruta y con crema. Fresas con crema, duraznos con crema. Ese es un relleno ganador, siempre va a todo el mundo le va a gustar el durazno y las fresas en un pastelito de tres leches de vainilla. No fallan, amigos. Si no conocen a muchos de sus invitados y quieren quedar bien, nunca falla el durazno y la fresa. Ya si es un poquito más familiar, ya conoces, ahora sí que ya conoces a tu gente, pues ya le puedes arriesgar. Porque luego imagínense, tú le quieres poner nuez porque a ti te gusta la nuez, pero hay niños que son alérgicos o personas alérgicas y ya luego no lo saben y ahí te andas metiendo un susto. Entonces, siempre es mejor así, estos no fallan. Saludos, muchas buenas tardes a todos, saludos, gracias por estar aquí. Miren, le voy a poner la orilla del pastel todo en color blanco, como porque les digo que el fondo va a ser todo blanco. Ok, y le vamos a poner unos detalles en fluorescente. Ahorita van a ver cómo le vamos a aplicar el fluorescente. Ok, mientras voy a poner a montar más crema. Bueno, no, primero pongo la orillita y ya. ¿Vale?
Ahora voy a ocupar mi duya, que es más pequeñita, de 8 picos, vean. Y con eso le vamos a poner toda la orilla, amigos. Listo. Este es un pastel para una jovencita como de unos 14 años y quiere algo acá psicodélico. Me dijo su mamá, es que la fiesta es temática, así ya saben, como de cosas fluorescentes. Ven que ahorita hay como algo así, ¿no? De cosas fluorescentes. Entonces, vamos a ponerle la orilla en la parte de abajo. Lo voy a poner aquí para que vean. Todo así. Listo. Y le vamos a poner también en la parte de aquí en medio. Pero no le voy a poner así, se lo voy a hacer como figurita. Se lo voy a hacer de arriba para abajo, así. En un movimiento subiendo y bajando. Saludos, Jenny, hasta Chimalhuacán. Listo, ahí va. Así, así. Ahí quedó, vean. Listo. Ahora le vamos a poner, miren, yo ayer, porque yo dije, ¿cómo le voy a poner cosas fluorescentes? Y voy, ahí tengo matizadores. Okay. Dejen, pongo montar mi crema para que luego tengamos para el otro pastel. Listo, miren. Voy a poner a montar mi crema y así, esta es la que estoy ocupando, vean. Vamos a poner a montarle, pues, en lo que estamos haciendo ese pastel. No nos quedamos parados, ¿no? Les decía que yo ayer, estaba pensando, ¿cómo le hago las cosas? A ver, ¿cómo le hago las aplicaciones de fluorescente? Entonces, miren, aquí voy a ocupar mis matizadores de estos que tengo aquí, vean. Ahorita se los muestro, igual son de mis amigos de Springers con quitado la trufa. Pero esto no es diamantina, vean. Estas son matizadores, no diamantina. ¿Ok? Entonces, miren, están nuevecitos, vamos a abrirlos. ¿Ok? Listo. Miren. ¿Dónde están mis tijeras? Acá están. Cabe resaltar, amigos, que estos matizadores, con luz negra brillan. Con luz negra brillan. De esa, ¿saben, no? De la luz, esa que es como morada, brillan en la oscuridad. O sea, si tú este pastel, así como lo voy a poner, apagas la luz y le pones esa luz negra o de la que es una moradita, estos brillan. Ahora sí que están especiales para eso. Miren, ¿dónde los pueden conseguir? Sí, luz negra, luz ultravioleta, ándale. Directamente en la página de Springles Confitados La Trufa. ¿Ok? ¿Para cuántas personas es este pastel?
Es para 70. Es de 7 kilos. ¿Ok? Es de 7 kilos. Miren. Pero les digo, esta no es diamantina. Este es matizador. Entonces los voy a ir poniendo aquí. Los voy a destapar. Vean. Miren qué bonito. Ese rosa se ve bien intenso, miren. Ya la naranja. Tamaño de los moldes. Para el de abajo ocupé uno de 40 centímetros y el de arriba es de 20 centímetros. Vean, realicé estas, dije, vean, sprinkles confitados la trufa. Aquí miren, en Facebook así aparecen, tomen un screenshot y así búsquenlo, en Facebook. Tomen un screenshot para que los busquen. Jocelyn García, luego les cuento, hija. ¿Ya? Listo. Ya les he contado muchas veces esa historia y luego se las vuelvo a contar. Miren, entonces hice estas ayer con papel arroz, también conocido como el waffle paper. Vean. Entonces lo que voy a hacer, porque dije, como no es, pues si fuera fondant, pues lo pinto. Miren, aquí tengo ya mi brochita y los voy a empezar a pintar. Si fuera fondant, pues lo podría pintar el fondant, pero como es crema, no se puede pintar. Entonces voy a pintar unos naranjas, unos rosas, un verde. Ok. Miren, y con el matizador, así como si me fuera a pintar unas chapitas, vamos a pintarlo, miren. Vamos a matizar mis hojas de waffle paper. Estas las hice ayer. Estas se de... Sí las saben hacer, si no luego les digo cómo se hacen. Ya hace mucho que no hacía de estas. Ahí están, miren. ¿Qué marca es mi batidora? Hamilton Beach. Ahí están, miren. Pintamos ese verde. Ahí está, vean. A ver qué pasa si ve. Se ve muy poquito, casi no se ve. Ahorita le ponemos. Ahí está, vean. Ahora le voy a hacer con ese mismo, le vamos a poner con el amarillo. Dejen limpiarlo. Miren cómo sí queda, vean, ahí se ve, ahí le voy a poner ahí unos salpicados. Listo. Ahora le vamos a poner del amarillo. Vamos a hacer este amarillo, vean. Muchas gracias, Pancho. Vean. Para poderles poner matizador, estas ya deben de estar secas. ¿Ok? Listo. Mira aquí con esta que está aquí, vamos a ponerle esta. Ya. Ahí,
Ahí tenemos ya. Buenas tardes, buenas tardes. Ya tenemos unas amarillas, una verde. A ver, con esta que quedó aquí, se lo voy a poner acá. Ahorita arriba le voy a poner de los cuatro colores, ¿qué se creen? Así, miren. Miren cómo se ve. Ok. Luego le vamos a poner... De una vez ya que estoy aquí, le voy a poner del verde. Una vez. Ahora vamos a ponerle el rosa. Voy a pintar estas de rosa. Ahí está. Mira, aquí tengo el rosa. Miren cómo se ve. Bien brilloso. Y esto va a hacer que tengas una textura bonita el pastel. Vean. Ahí está. Vamos a hacer otro rosita. Con lo mismo que tengo aquí. Vean. Quedó, miren. Sí, el de Matilda está en YouTube. De Matilda está en YouTube, ahí lo pueden ver. Vamos a poner aquí tantito rosa. Igual el que se me quedó aquí. Para que se vea así. Se vea, ¿cómo se llama? Listo. Ahora vamos a poner este naranja. Igual es fluorescente, es matizador fluorescente. ¡Qué padre, Benny! Mándame fotos para todos los que hagan el Matilda subir un TikTok, por favor. Listo, vean. Sí, este pastel es con temática de colores neón. La fiesta va a ser de colores neón, me dijo la clienta. Entonces, ok. Ahí está, miren. Saludos hasta Ecuador. Me dijo, te lo dejo a tu criterio. ¿Qué es esto? Es wafer paper. Las hice ayer. Esas deben de hacerse 24 horas antes para que sequen. O también se pueden secar en el horno. O las puedes secar también con el, ¿cómo se llama? Las puedes secar con el... ¿cómo se llama este?
Hasta con una de las secadoras de cabello. Lo voy a poner aquí abajo tantito. De un lado naranja. Del otro le vamos a poner un tantito verde. Aquí, miren. Ah, no es amarillo este. Amarillo. Vamos a ponerle tantito rosita. Ahí nada más para... Recuerden que este polvito, si tú le pones una luz negra, va a resaltar, ¿eh? Esto brilla en la oscuridad. Todo esto que estoy poniendo en el pastel brilla en la oscuridad. ¿Ok? Y es comestible. O sea que si en la fiesta van a tener una luz para que brille el pastel, digo, para que brille la luz negra, todo esto va a brillar. ¿Ok? Entonces imagínense qué bonito se va a ver el pastelito. Bien brilloso, bien brilloso. ¿Ok? ¿Son hojas de arroz? Sí. Es correcto. Listo, ahí está. Aquí están mis matizadores, vean. Son matizadores neón que brillan en la oscuridad. Son de la marca de mis amigos Springles Confitados La Trufa. Ok. Y ahí ya nada más para que no se vea así liso. Le vamos a poner una textura en las hojas de papel de arroz. Y le voy a poner también este, déjenme limpiar aquí, para pasar el pastel para acá, para que lo puedan ver bien, vean, ahí está, creo que este lado es el que se ve más bonito, así lo vamos, este va a ser el frente, ok, y le vamos a poner las hojas estas, miren, ok. ¿Cómo se hacen las hojas estas? Luego voy a hacer un live haciendo de estas, órale. ¿Sí les interesaría o no? Haciendo un live para hacer estas. No, no es merengue, es este chantilly. Órale, pues, voy a hacer un live decorando con la... ¿Cómo hacer las hojas estas? ¿Sale? Ok. A ver si en la semana lo hacemos. Bueno, mi frente es como lo estoy viendo yo. Ok, entonces le voy a ir poniendo las hojas. Se las voy a ir poniendo así y ya, ahorita se los muestro, ¿va? Miren, se las voy a ir poniendo acá. Este va a ser mi frente, donde está el naranja y el amarillo. Y el rosita. ¿Sale? Entonces, se las voy a poner así. Yo creo que está así. Vean. Recuerden que esto brilla en la oscuridad. Ahí está. Vamos a poner esta. No sé, está muy grande. Esta rosita por acá, miren. Ahí está, miren. Este se lo voy a poner hasta arriba.
Ahí, así, mire. Ese rosita aquí. A ver. Porque lo que la idea que tengo es que sea como de lado. Ándale, esta va a ir aquí. Ahí va, miren. Este, así como lo están viendo ustedes, es el frente. Creo que este está muy grande, pero este es naranja, entonces lo tengo que poner aquí. Así para que no estorbe a las otras, vean. Y esta, con esta vamos a coronar hasta acá arriba. Ok. Recordemos que eso va a brillar en la oscuridad. Y el chiste también es para que tuviera esas texturas, pues ahora sí que se ve más chido con esas texturas así. Y miren, aquí le voy a poner de estos sprinkles que también son como fluorescentes, nada más acá en la parte de atrás. Como tenía unos más fluorescentes, ya no, casi no tengo. Miren. Vean. Así nada más, así como que... ahí para que acompañe, para que no se vea... Vean, hay nada más poquitos. Ahí así, nada más. Miren, esos también son fluorescentes y estos también brillan en la oscuridad. Ahorita se los muestro, vean. Lo estoy seleccionando. Miren. Listo, ahí quedó, amigos. Ahí está. Imagínense cuando apaguen. Lástima que yo no tengo de esa luz morada. Si tuviera de esa luz morada, ahorita lo apagaba y para que vieran cómo. Le voy a decir al cliente, a ver, yo seguramente él lo va a hacer así. Que si no, le puede tomar un videito. Y si sí puede, y si sí quiere, y si sí lo hace, les comparto, ¿va? Les comparto cómo se dio. Listo, ahí quedó, miren. Ese es el frente. Entonces voy a hacer un like para hacer las wafer paper. A ver, en la semana las hago. Primero, yo creo que lunes o martes. Lunes o martes o miércoles, cualquiera de estos tres días vamos a hacer live de pan de muerto desde cero. Les voy a enseñar a hacer pan de muerto desde cero. Yo creo lunes, martes o miércoles, cualquiera de esos tres días. Yo les aviso por Facebook. Y después de hacer el pan de muerto, les enseño a hacer estas, ¿vale? Para que las hagamos igual en vivo. ¿Sale? Entonces, ahí síganme, porque lo que se viene va a ser el pan de muerto. Listo, amigos, ahí quedó. A ver, ahí si me pueden hacer el favor de una foto y luego me la mandan, se los agradecería muchísimo. Gracias, gracias. Sí se pueden comer, son comestibles.
Digo, no creo que a nadie se le antoje, pero si quisieran comérselas, son comestibles. Listo. Vamos al que sigue. Recuerdo por último esto. Si está todo oscuro y le pasan una luz morada, todo esto brilla. Brilla bien, bien chingón. Para que sepan, en el video donde fui a Expo Pan, hay una parte donde paso por Springles Confitados la trufa y tienen estos y se ve como la luz y cómo brillan, para que se den una idea de cómo se va a ver. Pueden ir a ver ese video. ¿Sale? Listo. Listo. Listo, entonces, ya saben, lunes, martes o miércoles hacemos pan de muerto y luego hacemos las hojas de las wafer paper para que hagan, esas las pueden pintar así de como... Del color que ustedes quieran, inclusive blancas para pasteles así de boda, así que se vean chidos. Hay muchas maneras de usarlo. Ya les enseñaré. Listo. Exactamente, el wafer paper. O papel arroz también, así se le conoce. Listo. Vamos a continuar, amigos, que esto no acaba. Esto sigue. Miren, voy a decorar este bonito pastel. Este es un pastel de tres leches, relleno de fresas con crema. Este va a ir todo blanco y va a ir con una temática de boda. Aquí se pueden dar cuenta, es un pastel alto y es de tres leches. ¿Cómo lo hice? Bueno, en la parte de en medio lleva una base. Entonces este es, de aquí a acá es un pastel y de aquí a acá es otro pastel. ¿Ok? Y aquí en medio tiene un palito que hace que no se vaya de un lado para otro. Y ya saben, lo dejo un poquito salido para que una vez que lleguen al lugar donde van a estar, lo saquen y listo. Y así, o si no lo quieren sacar, no lo sacan, yo les aviso para que no vayan a aventar a alguien o hagan eso que... Ya casi no se hace eso. Este va a ir todo blanco, va a ir decorado con unas perlas en color oro. Una temática de boda. A ver. ¿Sale? Entonces, listo. Ahí, amigos, si les está gustando, denle seguir al anfitrión, denle seguir. Se vienen buenos lives. Vamos a hacer live del pan de muerto, vamos a hacer live de los wafer papers. Ahí les tengo varias cosas buenas para que le den seguir al anfitrión. Ok, muchas gracias, Mariluz. Haz un pastel con sí, ahora que se acercan las fechas voy a hacer algunos con ideas de esa temática, va, para que tengan algunas referencias. Vamos a cortarle todo esto de aquí, que es lo que anda molestando, que no deja tapar bien los pasteles. Listo. Thank you.
Para los que dicen que los pasteles de tres leches no se pueden hacer altos, sí se pueden, pero hay que tener chiste. ¿Cupcakes de Halloween también, sí? Listo, lo emparejamos, ahí que quede derechito y listo. Vamos a darle. Ah, fíjense, aquí también. Esta madre de aquí, luego. No, deja esto. Esta es la parte de arriba del pastel de abajo. Listo. Ya nada más le corto ese sobrantito, estos pelitos. Y es más fácil ya decorarlo. ¿Ok? Vean. Listo. Ahora sí. Igual vamos a empezar a cubrirlo con la manga para que sea más rápido, más fácil y más sencillo, ¿ok? Así también no abusamos de crema y le ponemos poquita, que no lleve las plastotas de crema, ¿ok? Listo, listo, listo. Ahí va. Sí, entonces, ya saben, pan de muerto. Vamos a hacer pan de muerto desde cero. Desde cero, amigos. Les voy a enseñar a hacer el pan de muerto desde cero. Y voy a hacer unas maneras chidas para que hagan su pan de muerto diferente. Queda bien rico, queda bien esponjoso, de buen tamaño. La neta no es por nada, pero queda sabroso. Y lo hago de la receta tradicional. De todas maneras, ya la receta la tengo en YouTube, pero vamos a hacerlo en vivo para que vean que sin editar ni nada queda un rico pan. Pastelito, digo, queda un rico panecito de muerto. Ok, y desde cero lo vamos a hacer. Ya saben, aquí recetas desde cero. Para que estén al pendiente, yo creo que el lunes, martes, más tarde el miércoles, vamos a hacer este pan de muerto. Receta tradicional. Para que le den seguir. Ahí vamos a estar ahí. Nada más yo les voy a avisar por Facebook. O les aviso aquí igual por TikTok, ya saben, les pongo el videito en TikTok para que sepan y hagan sus ricos panes de muerto, para ya sea para su casa o para emprender. El pan de muerto obviamente es un producto que se vende bien. Entonces, yo desde que tengo mi pastelería siempre lo hemos hecho, ese y la rosca de Reyes. Ahora sí que si no me creen, pueden ir al historial ahí en mi TikTok o en mi página de YouTube desde el año 2019 haciendo roscas y haciendo ricos panes de muerto. Entonces, ahí los invito a que vayan a verlo. Saludos, saludos. Vamos a emparejarlo. ¿Saben qué sí me hace falta comprarme, amigos? Ya, pero yo creo que ya va a ser lo próximo que adquiera. De esos alisadores gigantes. Ya me hace falta porque ya me piden muchos de este tipo de pastel grandototes. Me hace falta un alisador gigante. Saludos, Sherry. Estoy en la alcaldía Xochimilco. A una cuadra del Metrobús de DIF Xochimilco, al sur de la Ciudad de México. Aquí estamos ahorita. La casita de jengibre, así se llama. Ahí lo buscan en TikTok o en Facebook.
Aquí les dejo, ya saben, salidito ahí para que le puedan quitar el palo después de que lo transporten, o pues, si no, pues no importa, ahí se lo pueden dejar. Ok. Buenas tardes, Gloria. Listo. Vamos a ponerle su papel aluminio aquí de este lado. Listo. A ver. Vamos limpiando porque si no se hace el desmadre. Ok. Vamos a poner a montar más crema. Se vaya batiendo el bloque. ¿Qué pasó, Luis? Dime, dime. Buenas tardes, buenas tardes. Vamos a ponerle su papelito. Tapar la tabla. Para que la quede tres leches, se vaya por debajo. ¿Ok? Buenas tardes, Edith. Tengo varios. Entre vitrina y estos son como unos 40. Hay que hacer de vitrina también, pero eso ya ahorita los hago. Belén, ¿cómo se llama la duya? Es duya de peine, así se llama. Duya de peine. Te refieres a esta, ¿no? A ver qué dice. Oh. No se pudo hablar algo completo el comentario. Dice, soy nuevo. Esto de los pasteles. Oh, que la chingada. Esta madre se baja. Pero mi estufa de gas es... Pues es que debes de ver bien la temperatura. La estufa no tiene nada que ver. El horno de estufa, el horno de estos, es lo mismo, cocen igual. Nada más hay que agarrarle su chiste. Ahora sí que no es por nada. Yo cuando empecé a trabajar por mi propia cuenta, yo horneaba en el de mi estufa. Y para prueba está mis primeros videos en mi canal de YouTube. Ahí lo pueden ver, ahora sí que ahí está grabado. Todo lo que hacía yo, pan de esponja, rosca de reyes, pan de muerto, pan de hamburguesas. Todo eso yo lo hacía en el horno de mi estufa. Nada más es cosa de irle agarrando bien la onda a tu horno. Ahora sí que... Y tener cuidado para que no se te queme, porque los hornos de la estufa, igual que estos, como tienen todas las flautas en la parte de abajo, calientan de un solo lado, entonces hay que irle charoleando para que quede, se horneen parejo. Ustedes han visto cuando yo estoy horneando que le abro, saco y le volteo. Entonces, igual en los de estufa, ¿ok? Gracias, Cecilia, saludos. Listo, vamos a empezar a decorarlo.
Va, ya más lleva grajeas. Lleva sprinkles en la parte de arriba. De color oro. Oro de ley. Vamos a ponerle, aquí tenemos sprinkles. Pero para darle como un fondo le voy a poner tantito matizado. Miren, diamantina comestible. Ok. Blanca. Ok. Vamos a ponerle diamantina blanca a este pastel, amigos. Pero nada más así como que por una parte. Y luego le vamos a poner puros de estos. ¿Va? Entonces voy a agarrar esta del rosa y vamos a regresar este rosa al depósito de aquí, miren, vean, donde lo agarré. Ahí está, vean. ¿Listo? Y así lo resguardamos. Y ahora vamos a poner aquí el color blanco. Para que tenga ese brillo. Este es de boda. Es un pastel para boda. Entonces, como tal, vamos a ocupar el aerógrafo manual. Para las aplicaciones. Ok. Aquí ya tenía el azul que ocupé hace rato para el de baby shower. Vamos a quitarle estos residuos de azul. Que no vaya a salir allí. Listo, y vamos a montarlo, miren. Buenas tardes, Ángeles. Le vamos a poner su liguita, miren, de aquí, de un lado. El otro, volteamos y listo, vamos a ponerle. Nada más le voy a poner por donde van a ir las chispitas, en donde no lleva los sprinkles no le voy a poner nada. O le pongo a todo. Que todo, bueno, a todo, dicen que a todo. Para que se vea. Con brillo, cuando lo aperladito, ¿no? Se ve aperladito. Ok. Listo, amigos. Ahí quedó. Ahora vamos a guardar. Miren, es con esta. ¿Es diamantina? No, no, Alyoshka. Es pura diamantina, es esta, mira. No, sin líquido, la diamantina no lleva líquido. El que lleva líquido es el matizador. Esa es otra cosa. No se confundan, estoy viendo. Ok, vamos a empezar a ponerles. Ya no tengo de los... Ah, aquí los echaste a los grandes. Vamos a ponerle así, toda la parte de arriba lleva... ¿Cuál va a ser el frente? A ver. Este es mi frente. Vamos a ponerle... Lleva varios. Mira, aquí lleva unos corazoncitos. Saludos hasta Perú. Ok,
Okay. Saludos hasta España. Y luego ya en medio lleva así y luego ya nada más lleva unos cuantos aquí a los lados. Se los voy a poner así. Miren. Este es el frente. Y va a llevar aquí y va a llevar acá. En el frente nada más lleva así como haciendo el arquito. Ok. Sí. Sí. No, no lleva rosas. Yo sí le pondría, pero el cliente no. Me mandó una referencia y no lleva. Yo le hubiera puesto unas flores. Yo lo hubiera hecho. Es que luego ya los clientes pues traen sus ideas. Y pues ahora sí que es lo que ellos quieran. Ok. Ok. Miren, así de los lados, digo que lleva como un arquito. Así. Luego de este lado. Okay. Recuerden que este es de tres leches. Este es leches de vainilla relleno de fresas con crema. Ok. Vamos a ponerle otros por aquí. Igual aguantaría unos blancos, ¿eh? Para que se vea con más textura. Miren esas estrellitas. Esta estrellita la voy a poner acá. Que luzca la estrellita. Ahí así. Y luego acá. Ahorita le voy a poner también unos blanquitos. Yo creo no tantos. Nada más para que haga ese como que ese contraste. Miren, así. Yo digo que va así como un arquito. Listo, el frente es este. ¿Ok? Vamos a ver. Si hay blanco, sí. Miren. Ahí está, vean. Y le vamos a poner unos para que resalte. Ok. Miren, ahí ya, vean. Esa textura del blanco también se ve padre. Ok. Este de aquí es el frente. Ahí va, miren, aquí. Listo. Sí le dio otra textura. Déjenle, pongo unos acá atrás. Bueno, ya más. Ahí, los más grandes los agarré para ponérselos por la parte de enfrente. Y atrás ya le pongo, vean, los más pequeñines. Ahora sí que para que se vea con esa textura también ahí. Sí.
Listo, amigos. Ahí está. No le puse nada con la manga porque así me lo pidieron. Cuando me piden que yo lo haga como el del color fluorescente, ese me dieron la libertad de diseño. Aquí no. Aquí me dijeron, lo queremos así. Y pues yo, para eso me pagan. Para hacerlo como me lo piden. Saludos, María Romero. Saludos al Centro Histórico. Aquí cerca. Bueno, así tan cerca, ¿no? Pero... Ok, miren, le voy a poner este topercito de estas letras así brillositas. Ok. Listo. ¿Cuánto pesa el pastel? Este pastel es de 5 kilos. 5 kilos. No, en libras no sé. No sé cuánto sea en libras, ahora sí que ustedes ahí sáquenle la conversión. Y arriba le vamos a poner estos anillitos. ¡Saludos hasta Argentina! ¿Listo? Vean. Ok. Y este... Entonces... A ver. Vamos a... A ponerle este, mira, ahí está el frente. Saludos a Uruguay, saludos a Venezuela. Listo, vamos a ponerle los anillitos. Son como de lado, ¿no? Mira, así que quede volando, quede en parejo, ¿sí? Sí. Saludos. Ahí está. Saludos, David. Gracias, Brenda. Listo. Ahí quedó, vean, de aquí, de este lado. Y luego de este lado. Ok. Y ya de este lado. Este. Aquí el frente y aquí. Pero vieron cómo las este. Los Springles también blancos le dieron vida. Gracias, Tere. Ok. Ahí quedó. Listo. Este pastel es de tres leches. De tres leches relleno de fresas con crema. ¿Ok? Viene dividido en dos partes. En medio lleva también una base. Listo, vámonos, el que sigue. No,
Y en una hora, ¿ya cuántos llevamos? 3 pastelotes. ¿Qué tal? Vamos tendidos como bandidos. Sí, así me lo mandaron. Ahora sí que así me lo mandaron. Yo, a mí me dijeron, lo quiero así, así se los hago. Aquí lo vean. Listo. Va, miren, arriba se ve bonito, vean. Dale, que sigue. Listo. Vámonos, ¿cuál sigue? Échenmelos. Vamos a hacer este de la calle de las sirenas. La calle de las sirenas. Oh, oh. Este es un pastel de 3 leches, relleno con mazapán. Pues pan de fresa 3 leches con relleno de mazapán. Ok. Dice, ¿dónde compro los adornos? Métete directamente a la página de Sprinkles Confitados La Trufa. Y ahí todo lo que yo le puse arriba, ahí lo encuentras. La diamantina, los Sprinkles, los las matizadores, todo lo vas a encontrar ahí con ellos. Ahora sí que ellos tienen de todo. Y los tamaños que tú requieras. No es por nada, pero tienen bien surtido. Bien, bien, bien surtido, amigos. La neta sí vale mucho, mucho la pena. Y si le... Gracias, Laura, gracias, gracias. Déjenme jugar mi trapito. Fátima, no, no, Fátima, ni vi. Ahora sí ando bien clavado, no leí. ¿Qué pasó? Aliosca, ¿cómo me llamo? Me llamo Clan Cakes. Clan Cakes. Esos que critican, pues chamba no creo que tengan, si no, no anduvieran aquí, ¿va? Son bien fregones, pero sin chamba. Como diría ayer que regresó doña Ceci a los lives, me puse a verla en la mañana un rato, igual empezaron a criticar y les dice, sí, ya me extrañaban, ¿verdad, cabronas? Ya me extrañaban. No tenían a con quién decirle de cosas. Así es lo mismo. Como no tienen a quién decirle nada, pues vienen a despotricar en el anonimato de una red social y con una foto que ni es la suya, a decir cosas que ni saben hacer. ¿No? Todavía viniera alguien que digo, ah, no, pues sí, me rifo, se rifa, no, ah, pues hasta lo tomo como consejo. Pero me lo dice este user 357, sin foto y sin seguidores. Ah. Hola, Pasteles Mari. Gracias, Aliosca. Habían decidido, ya sé si sí les dicen. Digo que ayer les dijo eso. Ya me... Le empezaron a criticar, ya saben, lo misma mamada de siempre, del que de los guantes. Lo mismo que me dicen a mí, ¿no? Que los guantes y que el cubrebocas y...
Dice, ya, ya, no estoy chingando, órale, ya. Que les empieza a decir, ya me extrañaban, cabronas. Ah, doña Ceci, es la pura onda, doña Ceci. Listo, vamos a comenzar. Este pastel es de... es correcto, Diana. Voy a hacer ¿cómo se llama? Color de... Es llevar un verde como agüita. Y voy a agarrar el rosa que hice hace rato. Nada más que lo voy a poner un poquito más subidito. Y a ese azul que tenía... Vamos a ponerle... A ver, tengo el rosa, ese aquí ya lo tengo. Ahorita le voy a echar otro poquito y para que quede un poquito más intenso. Y vamos a hacer un color como un verde aqua. Para hacer el verde aqua, vamos a agarrar tantito azul y tantito verde. Aquí tengo el verde, entonces le vamos a poner tantito azul. Y le vamos a poner tantito verde. Va subidito el color, este no va tan pasteloso. No va así pastelosón. Miren. Ok. Tantito azul con tantito verde y hacemos este color, vean. Listo, vean. Relleno de mazapán. Mal hago la crema con mazapán, la bato y listo. Ahí está, miren. Ahí está, ese es el menta, bueno, es como aqua, y vamos a hacer el rosita. Les digo que voy a aprovechar este que ya tenemos aquí, y lo voy a poner un poquito más subidito de tono. Le vamos a echar un poquito más de crema, y le vamos a poner un tantito más, que no sea tan pasteloso, ¿ok? Queda un poquito más arribita de lo normal, ok. Recordar que esta bolsa ya le hice un orificio para cuando rellenamos, hicimos el pastel de sexo, ¿cómo se llama? De revelación, ok. Presupuestos y precios directamente en la página de la casita de jengibre, que es la de aquí de la pastelería. Ahí toda la información, presupuestos, precios, etcétera. Ándale, Luis Gaya, ándale, Luis. Sí, así, Luis. Es correcto, Luis. Miren, ahí quedó más o menos esto, así, vean. Buenas tardes, las migas, ¿qué tal? Saludos. Ok, vamos a comenzar a decorarlo. Listo, vamos a comenzar. En la parte de abajo le vamos a poner saludos hasta España. Le vamos a poner el color aqua. Y en la parte de arriba le vamos a poner el rosa. ¿Ok? No, yo creo que al revés. En la parte de abajo le vamos a poner el rosa. Y en la parte de arriba le vamos a poner el aqua. ¿Ok? Es un pastel sirenoso. Sirenoso. Ajá. Un sirenoso.
¿Vale? Listo. Vale, entonces como ya tiene el orificio aquí, le vamos a poner la parte de acá abajo así, miren. Un poquito más para que acá. Y eso me viene a la mente aquel ídolo. Ídolo de ídolos, el maestro de la cumbia en México, el maestro, el inmortal, el rey de las multitudes, Rigo Tobar, desde Matamoros, Tamaulipas. Y su canción del Sirenito. Ah, es que no, ¿quién no bailó esa rola, no? Ahí está, miren. Como ninguno me creyera, me mandaron fusilar. Ahí está. Un gran tema. Listo, vean. Así se acaba de usar el color. Ya no tengo que andar lavando trastes ni nada. Nada más agarro y listo, a la basura. Cuando buceaba por el fondo del océano, yo me encontré con una bellísima sirena. Ahí está, a ver. No, si Rigo Tobar era bueno. Bueno, buenísimo. Brisa Villarreal, saludos hasta Matamoros, hasta Bronzeville. Ah, está acá de un ladito pegado, ¿no? No, está Matamoros, luego sigue Reynosa y ya luego sigue Bronzeville. ¿No? Bueno, si mi geografía no me falla, es así. Es correcto, Alioska. Ah, mira, sí. Así mero. Ah, claro. Hola, hermosa. Sí, pero Matamoros tiene playa y Reynosa no. ¿De dónde soy? De aquí, de la Ciudad de México. Listo, ahora le vamos a hacer una técnica de olas. Para que se vea como textura. Esta es la crema que estoy ocupando, Martu Torres. Hola, Carla, buenas tardes. Por cierto, lo voy a poner a trabajar una vez la crema para que en lo que acabo esté la crema para decorar el otro. Ahora vamos a decorar otro. Se ve al revés. Sí, Martu, lo que pasa es de que tengo la cámara del celular, la frontal. Listo, entonces lo que voy a hacer, le voy a hacer una, con la espátula le vamos a hacer así, miren. Es pastel de fresa, tres leches, relleno de mazapán. El que era de revelación de sexo, ese ya fue otro, ya se lo llevaron. Fue el primero que hice. Listo, miren, lo voy a poner aquí para que vean. Lo vamos a agarrar así con la punta y le vamos a ir haciendo así, miren. De arriba hacia abajo, pero enterrando la espátula. Llegamos a donde empezamos y subimos. Lo vamos haciendo como olitas. Ya que cambiamos de color, quitamos lo que ya no. Y así, miren. Ahí está. Listo. Bien, ahora esto que quedó aquí, pues lo quitamos y ahorita le vamos a poner esa misma textura en la parte de arriba. Pero vamos a quitar el resto. Como ninguno le creyera, me mandaron fusilar. Pero cerquita de los 13. Ahí está. Ahí en Matamoros tiene su estatua del Rigo. ¿Sí o no? Algún día voy a ir ahí. Ese es uno de mis ídolos musicales, es de mis favoritos. Rigo Tobar.
cuando estoy achicopalado, cuando tengo demasiado trabajo y me quiero apurar, o cuando me quedo a velar, chambeando, me quedo a velar de noche, el Rigo siempre me acompaña. Siempre estoy acompañado por la música de Rigo Tobar y Dios. A mi lado. Listo. En Argentina no hay esa crema. No, de esa marca no, pero sí hay de la Rich. Sí hay de la Rich. Esa te sirve igual, es igual que esta. Listo. Vamos a pasarlo a la... Ah, no, antes de pasarlo a su domo. Vamos a echarle brillo, amigos. Vamos a aprovechar que tengo aquí el color blanco, miren. Para que se vea aferradón. O dejen ver si tengo una. A ver. Cuando buceaba por el fondo del océano, me enamoré de una bellísima sirena. Miren, ¿cómo ven este? Este es mejor, ¿cómo lo ves? Miren, la marca de la crema es Cremolé de Asturias. Pues tómenle un screenshot. Ya luego con... Listo. Aquí tiene tantito blanco. Vamos a regresarlo al del empaque del blanco. Lo mismo que hicimos hace rato. ¿Dónde lo dejé? ¿No es que el blanco? Como ninguno le creyera, me mandaron. Miren, ahí está. Vamos a regresar el blanco aquí. Ya saben, amigos. Y ahora vamos a ponerle este diamantina, que es de color verde agua. Ahorita les voy a decir el color exacto. Diamantina verde baby. Verde baby. Y la vamos a aplicar igual con la... el aerógrafo manual, miren. Ahí está. Ahora, la parte del rosa le vamos a poner tantita rosa. Vamos a regresar el que sobró de verde. Le vamos a poner este, miren. Tuvimos un sirenito justo al año de casados, con la cara de riguito, pero cola de pescado. Listo. Gracias a todos los que me están empezando a seguir. Bienvenidos y gracias. Lunes o martes vamos a hacer la receta del pan de muerto desde cero, para que la hagan en su casa y emprendan con el pan de muerto. Desde cero, receta con todos los ingredientes, sin secretos. La vamos a hacer aquí en vivo, para que vean cómo queda. Queda porque queda. Que no se lo pierdan, amigos. Va a estar bueno. Listo. El pastel que voy a hacer ahorita va a ser rosa, entonces aquí voy a dejar la pistolita. Así es que bienvenidos. Si lo que quieren es aprender de panadería y de pastelería, llegaron al lugar indicado. Gratis. Lo único requisito es tener buena actitud.
respetar a los del foro y tener ganas de aprender, nada más. Listo, miren. Claro, ya, si quieren darle tap tap a la pantalla, pues que a todo dar, ¿no? Eso sería bueno. Recuerden que el tap tap es totalmente gratis. Listo. Vamos a lavar el trapito. Para todos los que son recién que van llegando aquí conmigo, aparte de darles la bienvenida, les quiero comentar que apenas subí a mi TikTok, aquí pueden verlo, hicimos el día miércoles, hicimos el pastel de Matilda, ya saben, el pastel del Costco, por el que se pelea la gente, lo hicimos desde cero. Ya tengo el curso completo del pastel Matilda, donde te enseño a hacer el pan, te enseño a hacer el ganache, te enseño a hacer todo desde cero. Ahí en mi canal de YouTube, para que vayas a verlo totalmente gratis, totalmente gratis. Te enseño a hacer el pan, el chocolate, el ganache, la decoración, cómo armarlo, tips de horneado, tips para tu chocolate. Ya. Nunca más vuelvas a irte a pelear al Costco por un pastel. Tú lo puedes hacer. Ya te enseñé ahí cómo. Listo. Miren, así vienen, vean. Los toppers. Entonces, nada más. Ve a mi TikTok, ahí está, y ahí te puedes ir a mi página de YouTube, y en mi página de YouTube tengo el curso completo gratis, sin que, lo único que necesitas es pluma y lápiz, y las ganas de aprender para emprender, ¿ok? Que tú vendes rebanadas, perfecto, tú las puedes hacer, tú puedes hacer tus rebanadas. Ok, ya no necesitas. No conseguí la cocoa. Consíguela, es fácil. En cualquiera de materias primas la venden. Donde venden las cosas para panadería la consigues. Eso es fácil. Fácil, fácil de conseguir. Listo, ok, vamos a continuar. Miren, Aitana, ¿cómo me encuentras en YouTube? Así como Clan Cakes. Como Clan Cakes, así igual que aquí. Clan Cakes. El video más reciente es el del pastel de Matilda. Créeme, lo que vale totalmente la pena. Gratis. Listo, vamos a poner, miren, aquí ya tengo los. Entonces ya saben, denme seguir. Y el martes vamos a hacer el pan de muerto. Desde cero. Y también la próxima semana me pidieron que les quisiéramos las decoraciones del paper wafer, del wafer paper o papel arroz. Ahorita les enseño el pastel que hice. Listo, vamos a empezar. A ver. Vamos a poner la colita de la sirena. Entonces, déjenles, muestro rápido el que hicimos, vean. Vean, este lo hice ahorita. Todo esto es fluorescente. Todo esto, si tú le pones la luz negra, o la que esa que es como moradita, con la que ves si son falsos los billetes, todo esto prende, esto alumbra. Y les voy a enseñar a hacer estas hojas. Esas técnicas se las voy a enseñar a hacer, es bien sencillo, lo más sencillo del mundo. Pero les voy a decir tips y trucos y todo, vean. Ok. Listo. Listo, vamos a empezar. Continuar. Déjenme ir a un ¿cuál es? Buenas tardes. Buenas tardes. Ah, sí, el del fluorescente, ¿no? Sí. Sí. Ah, ¿qué tal, amigo? Justamente vinieron por el de fluorescente, déjense lo entrego. Ni sabía que iba a ser. ¡Ah, a ver si me pago, si me hace foto. Si me
Listo, amigos. Estaba entregando el pastel, le gustó mucho al cliente. Ya, ¿y qué creen? Ya le dije que si me podía mandar este video. Ah, exacto, Isidra Pérez, sí, me va a mandar video y me van a mandar foto. O sea que ya que me los mande, se los enseño para que vean cómo deslumbra en la oscuridad, ¿vale? Listo. No, no lo tengo. No, te digo, te lo doy. Ah, ¿qué? Márcale y pregúntale, porque yo no sé si... Si la sabrá Sí, si la compré igual o no. Si te pagaré con tarjeta, pues no tengo que... Bueno, ella te transfiera. 55, 15. Le vamos a poner estrellitas de mar. Vean, muchas gracias, Eliana. Van a seguir, me van a mandar el video y fotos del pastel con la luz negra. O sea que imagínense, se va a ver bien chingón. Pero a que lo voy a subir aquí en mi TikTok. Lisbeth, sí, estoy aquí en la Ciudad de México. Ay, también muchas gracias por lo que estás diciendo, Irma. Próximamente yo les voy a avisar aquí por TikTok cuándo vamos a hacer y de qué va a ser el próximo. Voy a hacer un cursito de pasteles para emprendimiento. Voy a hacer desde nivel básico hasta nivel ya intermedio. Yo les voy a avisar aquí por las redes, pero va a ser voy a ver qué conviene más, hacerlo presencial o hacerlo por Zoom. Yo les aviso, pero ya está, ya está, ya lo... ¿Se acuerdan que desde hace meses les había dicho que lo estaba haciendo para hacerlo de la manera más profesional? Bueno, pues ya está. ¿Listo? Ahora vamos a ponerle... yo les aviso, Joana. Yo les aviso con super tiempo y les digo de qué es. Pero vamos, voy a empezar desde nivel básico. Los que no tengan nada de conocimiento, desde ahí vamos a empezar y vamos a ir ascendiendo para que subamos parejos, ¿ok? Pero todo va a ser enfocado a emprender. ¿Sale? Hacer panes, para que sepas hacer panes y... Porque primero debes de saber hacer panes y ya luego puedes y luego ya decoras. Toda la información aquí por mi TikTok, ya saben. Listo, ahí. Ahora le vamos a poner con color blanco, va a ser un cartuchito blanco, le voy a poner unas texturas blancas. Vean, con papel. Exactamente, no, esa es la idea. Sí, porque hay mucha gente que no es ni siquiera de aquí de la Ciudad de México o que son de otro país, también para ellos está pensado. Por Zoom, no importa en qué parte del mundo estés, se puede. Hay mucha gente que me hace el favor de verme de Centroamérica, de Sudamérica, inclusive de algunas partes de Europa. Entonces, pues, la idea es de que todo se pueda, ¿va? Listo. Miren, vamos a hacerle unos puntitos. Le voy a poner aquí como unas burbujitas. Pero le vamos a hacer unos circulitos, miren. De chiquito a más grande. ¿Se vieron?
Vean. Gracias, mostaza. Sí, son como burbujitas, exactamente. Amigos, vamos a ponerle unos sprinkles y ya estamos del otro lado. Ahorita les muestro de cerca para que vean cómo brilla con la diamantina. Miren, ¿se acuerdan que les estaba diciendo que iba a ponerle al pastel? Miren, ya encontré los que no encontré hace rato. ¡Qué pendejo! Miren, estos eran para el pastel que se acaba de ir. ¡Ni pedo! Según yo ya lo tenía y ahorita que estoy descomprando bien los vi. ¡Ni modo! Miren, aquí le estoy poniendo unas estrellitas rosas, moradas. Vean. Estrellitas para este. Listo, al que sigue, ahí quedó. Vean cómo brilla. Sí, este es pedido. Saludos hasta Canarias. Listo, ahí quedó. Dale. ¿Qué sigue? Listo, listo. Vamos a continuar. Ahora vamos a hacer. Voy a hacer uno ahora con la oblea. Oblea comestible. Déjenme decirlo agüita, que ya se siente. Está haciendo calor aquí en la Ciudad de México. Saludos hasta Bilbao, España. Gracias, gracias. Team León King. ¿Cuántos años llevo probando pasteles? Ya voy a cumplir 23, 24, por ahí así, ya. Ya llevo un rato. Ya llevo un rato haciendo pasteles. Listo, voy a hacer uno de plancha. Este es de 5 kilos. Es con oblea comestible. Este pastel es de vainilla tres leches con relleno de cheesecake de galletas Oreo y galletas Oreo con crema. Una delicia.
Es lo que les decía, hay veces cuando ya expones a aquel, miren, les voy a enseñar, vean. Cheesecake de galletas Oreo, vean. Hola, Abby. Saludos, Abby. ¿Ya vieron? El relleno de cheesecake de galletas Oreo con crema. Una chulada de pastel. Este lo vamos a igual a decorar. Este va a ir de... A ver, ¿qué pregunto? Este de la oblea, ¿cómo vamos? ¿Todo rosa? El Oreo. De la oblea de la niña, que es rosa. Ahorita me van a decir. Ahorita les enseño la oblea. Aquí la tengo. De hecho, ni la he sacado del folder. Miren, vamos a hacer este. Feliz cumple, Ashley Noemí. Listo, ya quedó, vámonos. Dejen vaciar la crema, por si es necesario ir montando más crema. Listo. Vamos a poner a montar más crema, ¿ok? Para que no quedarnos parados. Mira, aquí está la crema que estoy utilizando. Mira, ven. Voy, espera. Listo, pues vamos a montar nuestra crema. Se gasta bastante. Listo, vamos a comenzar a decorar ese pastel que lleva, va a llevar fondo blanco, va a llevar los detalles en color rosa. Quieren rosetones, quieren ahí como cositas ahí, diamantina rosa, ya saben, algo bonito, algo bien. Listo. Así es que vamos a empezar a ponerle toda la orilla.
Este es pan de vainilla, tres leches, con relleno de cheesecake, de galleta Oreo y galletas Oreo con crema. Ok. Está rico porque el cheesecake lleva trozos de galleta. Y aparte, pues lleva otra parte del pastel, lleva trozos de bacon con galleta Oreo troceada. Está bueno. Sabe rico. Sabe bueno. Listo, listo, quedó. Vamos a... extender toda la parte de arriba de la crema hacia los lados. Ok. De peine, se llama olla de peine. Es de la grande y hay de varias. Hay chica, grande, mediana, de todas las medidas. Es la más grande que existe. Okay. Si emparejamos, listo, vean. Y despacio que llevo prisa. Está. Vamos a, ahora sí vamos a alisarlo. Alisamos, alisamos, alisamos. Para quitar todo el sobrante de crema y dejarlo derechito. Ok. Quede bien parejito de las orillas, que se vean derechitas, que no parezca pirámide. Ok. Se vea cuadradito, cuadradito. Y ahorita ya le vamos a arreglando los detalles. Lo vamos a decorar. Sí, solamente, por favor.
está. Hola, don Rafa, buenas tardes. Saludos, gracias por pasar aquí a saludar. Buenas tardes. Aquí estamos, mire, haciendo pastelitos. Decorando un rato ya. Ya casi terminando. Bueno, terminando de decorar los pedidos, porque ahorita vamos a decorar de vitrina. Pero aquí estamos, mire. Saludos, don Rafa. Listo. Vamos a... Vamos a emparejarle para... Listo. Y ya le voy a poner su aluminio. Aquí está Don Rafa nos hizo el favor de pasar a saludar. Ya lo conocen, y si no lo conocen, vayan y síganlo también. Da un buen de recetas, de tips para pastelería, para heladería. Tiene muy buen contenido, ahora sí que contenido de calidad. Para aprender y emprender. Ahí van a seguir a don Rafa. No, de nada, nada, de nada, don Rafa, ahora sí que... Así las cosas. Así aparece don Rafa. Así lo pueden ir a buscar ahí en sus redes. Aquí en TikTok, así aparece. Listo, miren, ahí quedó. Ahora vamos a... lleva color rosita y va en color rosita, entonces... Saludos, muchas gracias, AS, muchas gracias. Saludos, David Manzano. Listo, hola Toxic, saludos. Exacto, así debe de ser, don Rafa. Para que llegue mejor la idea, hay que explicar serios, porque si no, luego no ponen atención y ahí se complica todo. Miren, la parte de abajo le vamos a poner con el aerógrafo. Con le vamos a poner tantito color rosa. Pero es color rosa, es diferente al gel, es líquido, miren. ¿Listo? Le vamos a poner en la parte de abajo. Así es, mostaza. También don Rafa hace en vivos así para la pastelería. Recetas, decoraciones. Aquí viene la pura orillita nada más. Vayan a seguirlo allá en sus redes. Si quieren aprender, sigan a gente que les puede enseñar. Que hay muchos que nada más se ponen a hacer y no explican. Don Rafa sí enseña. Solo don Rafa. Listo. Ahora le vamos a poner, vamos a ponerle, ¿cómo se llama? Rosetitas, pero con un rosita más claro. Entonces, lo que voy a hacer, aquí voy a hacer el color. Por eso le puse ese rosa y ahorita voy un rosita más clarito para que tenga ese contraste de color y sea así con colores rositas. Para que tenga ese juego, esos colores así bonito y se vea padre, resalte ahí.
Bien, bien padre, va a quedar. Sí. Ok. Listo. Vamos a, le voy a poner tantito color en gel. En gel. Pero poquito, porque quiero que sea un color pastelito. Ok. Este color líquido ya lo alzamos. Ok. Con la pintura es con la que hice esto, es líquida, es líquida, y con la que estoy haciendo esto es en gel, ok. Entonces pues ahí ya, ahora sí que para que ustedes vayan viendo y sea más fácil, ok. Vean la diferencia de tonos. Este pinta igual, no, es que mira, una es para la que es líquida, está hecha para el aerógrafo, es exclusiva para el aerógrafo. No, esa le vas a echar el color y sí te lo va a pintar, pero no, te acabas todo el color y no te pinta nada. Y esta de gel, esta es para eso. Esta es para hacer colores, mira, aquí dice... color en gel, mira, color en gel, ok. Y el que es para la pistola dice color líquido, vean, color líquido y color en gel. El líquido es para el aerógrafo siempre, y el gel es para pintar la crema. Así, este no sirve para el aerógrafo porque te lo tapa. Entonces hay que tener de los, ahora sí que de los dos colores, ¿vale? Listo. Vamos a ponerle igual en color rosita. En la orilla de aquí. Porque va a llevar la oblea, recuerden, este va a llevar oblea. Ok. Listo. Vamos a ponerle en la parte de... aquí tengo. Ven que les dije que... miren. Aquí me sobró tantito del aerógrafo manual. ¿Ok? Vamos a ponerle tantito matizador. Color rosa. Para que brille. Vean. Esta es diamantina, perdón, es diamantina. Diamantina comestible. Es de la marca de mis amigos de Sprinkles Confitados de la Trufa, vean. Ok. Y este es aerógrafo también, pero este es un aerógrafo manual. Esto lo haces con la mano, lo bombeas, mira. Y este de aquí... Es con luz. Entonces miren, aquí en la orilla vamos a ponerle, vean, así. Aquí va a llevar la oblea, por eso no le pongo nada ahí. Ok. Igual le voy a poner aquí en la parte de abajo, pero solo donde está el rosa. Solo donde está el rosa, vean. Para que el blanco no se... para así que el blanco se vea blanco. ¿Va? Listo, ahí quedó. Va. Entonces, estamos, ya vieron, ocupamos el aerógrafo manual, el aerógrafo normal. Listo, vamos a ponerle toda en la parte de abajo, de acá arriba. Quiere que lleve rosetas, vamos a poner rosetas. Ok.
Vean, vean el color rosa que se ve aquí en el fondo, cómo resalta, como que sale de las rosetas. Por eso primero le pintamos, con el aerógrafo para que se vea este efecto y ya después le ponemos las rosetas, ¿ok? Esa es la idea. Vamos a ponerle otro poquito de rosa. No alcanzó. No sé, a la gente le gusta mucho ese tipo de decoración de rosetas. La verdad, a mí no me gusta. Pero ahora sí que, como les dije hace rato, al cliente lo que pida, ¿no? Si el cliente quiere así, así se hace. Como les comentaba hace rato, si me dan la... la libertad de diseño, pues ya yo les sugiero o me dicen, no, pues decóralo nada más que quede bonito, digamos, como el que hice ahorita de fluorescente. Ese me dijeron, como tú quieras, decóralo como quieras, pero que quede chido. Pues como ya son mis clientes, ya saben más o menos qué onda, pues ya confían. Cuando no, pues te traen referencias, así. Ok. Ahora voy a poner en la parte de abajo, pero no va a ir rosetas. En la parte de abajo le vamos a poner la orilla normal. ¿Ok? Bien, ya vieron cómo... ¡Saludos a Venezuela! Sí, sí vamos a ser de Halloween. Sí vamos a ser de Halloween, Lu. Listo, a ver. Listo, a ver. Vamos a ponerle la orilla, la parte de abajo. Ok, a ver aquí para que se mire. Ya vieron cómo se ven los dos diferentes colores de rosas y eso hace pues que se vea más padre. A que si hubiera estado todo blanco. Ahí está. Ok. Precios y cotizaciones directamente en la página. En la página de la Casita de Jengibre. Aquí no se puede hablar de dinero, de precios, nada de eso. Por favor. Vale. Listo, vamos a ponerle la imagen. Aquí está mi oblea. Ese es este oblea comestible. Vamos a ponérsela a ver. Esta va a ir aquí así. ¿Sale? La despegamos, vean. Vamos a ponerla aquí, en el mero centro. Y como ya el texto viene aquí, pues yo no me tengo que preocupar de dónde voy a poner el nombre y nada de eso. Okay. A esta yo no le... Hay personas, hay compañeros que le ponen brillo natural. A mí no me gusta ponerle brillo, yo la dejo así tal cual. Y se dan cuenta cómo lo que le puse con el aerógrafo el eléctrico se ve difuminado y con la diamantina se ve bien padre y se ven como dos colores diferentes. Miren, vean, en la orilla. Ok. Eso como que le da fondo al pastel, o sea, no se ve tan sencillo como... A pesar de que es un diseño sencillo, no se ve tanto así, ¿ok? Miren, aquí tengo Springles, saludos hasta Oaxaca. Le vamos a poner tantitos a la parte de aquí, de las rosetas, miren.
Listo, vean. Ahí quedó. Nada más para que tenga ese detalle. Le voy a poner unos aquí abajito también. Pero no sé, pero se los voy a poner aquí. ¿Ok? A ver. ¿Ya vieron? Aquí en esto de aquí, para que se vea, vean. Ahí tiene unos cuantos. ¿Listo? Listo. Ahí quedó, amigos. Con oblea, pero sencillito, pero bonito. ¿Ok? Déjenla, acerco para que vean cómo se ve esto de acá. Vean. Y vean aquí en la esquina el efecto. Este es un... Es este... Se ve al revés porque tengo la cámara del celular, la frontal, para poder leer sus comentarios. ¿Qué les iba a decir? Este pastel es un pastel de tres leches, de vainilla, relleno de cheesecake de galletas Oreo, con galletas Oreo con crema, ¿ok? Listo. Precios y cotizaciones directo a la página. Ahí está, vean. Sí, este es de tres leches. Cuando lo cortas, ahorita les voy, déjenles enseño uno de queso con zarzamora. Miren, esto lo tengo por rebanadas. Este es tres leches de chocolate relleno de queso con zarzamora. Miren, ahí tiene el queso y la zarzamora. ¿Vieron? Delicioso. Déjenle escurro la leche a este pastel porque si no va a chorrear a mis otros pasteles de guay. Listo. Vamos. Estoy haciendo espacio para guardarlo en el refri. Miren, hice otro de estos, vean, este es del Matilda. Este fue, pues yo siempre lo tengo aquí a la venta. Ahí está, vean. Estoy aquí en la Ciudad de México. Está el Matilda, para que ustedes lo hagan en su casa. Se parece al del Costco, sí, se parece, pero no es. Este es hecho por mis manos. Con la receta que les di en el live pasado que tuvimos, hicimos este desde cero. Ya el que hice, ya se vendió, yo hice otro. Se vende. ¿Ok? Listo. Si quieres aprender a hacer ese pastel en tu casa desde cero, lo puedes hacer. ¿Ok? Yasmín,
la encuentras en mi canal de YouTube. Pero primero sígueme, no seas mala onda, Yasmín Dom. Nada te cuesta seguirme. Ahí en mi canal de YouTube la puedes tener totalmente gratis, ¿no? Si me sigues, pues estaría chido, ¿no? Si no, tampoco es a fuerza que me sigas. Pero pues podría ser, ¿no? Gracias a todos los que están empezando a seguir. A ver, Estela Díaz, Rosani, Noravet, Blanca, Rosa, Henry Mora, Alexandra. Saludos a Chihuahua, Araceli, Aitana, en Xochimilco, Yolanda. Ah, saludos, Jackie. Sí, de preferencia que sí, ¿verdad? Pues ya si vas a sacar algún provecho, pues nada te cuesta que me sigas. Pero creo que no me siguió. Bueno, no importa, no me sigas si no quieres. Pero ahí está la receta para que aprendas a hacer el pastel. A ver si no cae en tu conciencia. Gracias, muchas gracias a todos los que están empezando a seguirme. Bienvenidos. Ya saben que aquí hacemos lives de pastelería. Hacemos lives de pastelería y lives de recetas. El próximo lunes o martes, yo les anuncio por aquí por TikTok, vamos a hacer la receta del pan de muerto desde cero. ¿Ok? Para que pues lo puedan ustedes hacer desde cero. Muchas gracias a todos los personas que han compartido el live. Bueno, así quedó este pastelito. Vamos a llevárnoslo. Buenas tardes, Chino Mix. Listo. Ahí quedó. Amigos, pues así quedó. ¿Cómo vieron esos pastelitos? ¿Cuál les gustó más de todos los que hicimos ahorita en el live? ¿Cuál fue su preferido? Gracias, Chino Mix. Saludos hasta Perú, Naida, el de la sirena, dicen el neón y la sirena, ok. Gracias, Team Leon Ken, saludos, el fluorescente, el de la sirena. Saludos hasta Paraguay, el verde y ok. Saludos, chef. Saludos, Magda. Saludos hasta Paraguay. Gracias, adiós, Kat. Dice que todos los tres. ¿Dónde me encuentro? Ciudad de México. Buenas tardes. Permítanme. Buenas tardes. Pero
ya está cortado, ya está, por eso lo tapé. Y ahora sí que sí, ya no está a la venta. Ok, vendría el señor Carlos por él. Ok, que a lo mejor le doy un papelito. Ok. Mire, señorita. Déjeme doy un papelito. Listo, amigos. Estaba atendiendo a un cliente. Saludos. Sí, les gustaron mucho. Se querían llevar el de la sirenita a las nenas, pero pues es que ese ya estaba vendido. Les digo, entonces, pues primero Dios, nos vemos mañana. Ahorita voy a pegar pastel y voy a hacer de vitrina. Tengo que llenar de vitrina, pero primero lo tengo que montar, tengo que limpiar, para empezar de cero. Entonces, pero ya creo ya no abro live para hacer de vitrina, ya no, ya. Ok, muchas gracias, Pedro Romero. Gracias, Héctor. Saludos. Hoy empecé, empezamos hace como hora y media, 2 horas duró, fue rápido, empecé a la 1. Ok, claro que sí, Raquel Cha. En cuanto cierre, termine de trabajar, lo checo. Gracias, Paola. Igualmente, saludos a Uruguay. Muchas gracias a todos. Gracias por haberme acompañado. Espero que estén muy bien. Y ya saben, nos vemos el lunes. Comúnmente siempre hago mis lives a las 3 de la tarde. Pero sábado y domingo los hago más temprano. Empiezo como a las 12, 12, 1. ¿Ok? Entonces, ya saben, síganme ahí por mi Facebook. Voy a anunciar cuándo vamos a hacer pan de muerto desde cero para que los que quieran empezar o aprender a hacer pan de muerto, ahí va a estar el live desde cero. Vamos a hacer pan de muerto esta semana que viene. Y les voy a enseñar a hacer las decoraciones de hojas de papel arroz también para los que quieran. ¿Ok? Entonces ya saben, síganme todas mis redes, los que no me siguen aquí, de los 946 personas que faltan, que me sigan, síganme, es gratis. Y créanme que aquí siempre van a ser bien recibidos, respetados. Y pues en medida de lo posible, pues van a aprender. Así es que síganme, es gratis. Sale, muchas gracias por su apoyo, por su tap tap. Muchas gracias, Fátima. Muchas gracias, Chochones. Muchas gracias a todas las personas que siempre están acompañando. Muchas gracias, Lu. Y bueno, yo les aviso por Facebook cuándo va a ser el live de el pan de muerto. ¿Ok? Muchas gracias a todos los que están empezando a seguir. Bienvenidos. Van a ver, no se van a arrepentir. Por lo menos algo de lo que pueda yo mostrar, algo van a aprender. Así es que nos estamos viendo. Cuídense, que Dios los bendiga. Pasen excelente tarde. Y al rato, ya saben, a las 7:45, América Pumas, a la América va a ganar, eso está claro. Ahí ya saben que ahí estamos. Así que adiós. Pórtense bien. En Facebook aparezco igual como Clan Cakes. Besos. Adiós.